Rayo. Rayo McQueen va en cabeza. La nueva sensación comenzó la temporada siendo un desconocido, pero ahora es el rey de la pista. ¡Ah, sí! Rayo McQueen iba lanzado al estrellato. ¡Woo-hoo! Hasta que una noche... ¡Sí! En mi ciudad ni lo sueñes. Su vida dio un volantazo. ¡Cuidado! ¡Tío! ¡Ándale, hijo! ¡Echa salvazo! ¡Frena! Y quedó... fuera de juego. Te has metido en un buen lío. ¡Arriba, Bella Durmiente! ¿Dónde estoy? Estás en Radiador Springs, la ciudad más bonita del condado de Carburador. Walt Disney Pictures presenta... Me llamo Mate. ¿Mate? Sí, como el tomate, pero sin el to. Una película de Pixar Animation Studios. Estás condenado a trabajo social. No tengo por qué soportar esto. Soy un instrumento de precisión veloz y aerodinámico. ¿Qué es lo que es? ¡Este sitio es de locos! ¡Tengo que largarme! ¡Mi cociente intelectual cae en picado! ¡Me estoy convirtiendo en uno de ellos! Próximamente, prepárate para conocer los nuevos coches de 2006 en... Cars. Rayo McQueen. Floto como un V12 y controlo como un bólido. ¡Qué torta! Doc Hudson. ¿No flotabas como un V12? ¿O era que controlabas como un bólido? Me he perdido. Mate. Estoy más a gusto que un tornado en un camping. Sally. ¿Y esas rayitas? ¿Te has hecho un tatuaje? Te has picado, ¿eh? Luigi, Sargent, Fillmore y Ramón. Quedadlo. ¿Cómo has hecho eso? Con los retrovisores. Cars. ¿Qué pasa, Mate? Ella es mi novia. ¿Qué? ¡Has picado! Aunque está loquita por mi chasis. Real gone. ¿Está encendido? Soy capaz de atravesar muros, pero para esto soy un negado. Allá vamos. Da igual las veces que salve uno al mundo. Este siempre acaba poniéndose en peligro de nuevo. Me siento como la criada. Acabo de limpiar todo esto. Es que no puede estar ordenado ni 10 minutos... Estoy mejor que nunca y me codeo con la élite. Venga ya, chicas, ¿que salvar el mundo es tarea de hombres? Ni en sueños. Las supertías siempre intentan desvelarte su identidad secreta. Creen que eso refuerza la relación de pareja o algo parecido. Edna Moda. Este traje se estira tanto como tú, ma el tejido no cede niente. Es prácticamente indestructible. Ese lavamáquina, mi cuore, es una novedad. Fin del mensaje. Apártese. ¿Qué pasa? ¡No! Por primera vez en DVD Disney. Es grande. Es atractivo. Y ha vuelto... para ser el protagonista de su propia película. Así es. Trabaja como chef junto con un montón de amigos. La vida le sonríe hasta que... llega su padre. Ahora, para impresionarle, necesitará una idea genial. Walt Disney Pictures presenta El Emperador y sus locuras 2, la gran aventura de Kronk, solo en DVD Disney en diciembre de 2005.
oye, Joe, mira quién está aquí. Vaya, ¿quién lo diría? ¡El seductor! Oh, no, viene igual. Por primera vez en la historia, una edición especial en DVD, el clásico de Walt Disney, La dama y el vagabundo. Es una damita dulce, pequeña y hermosa. ¡Qué perrazo! Él es un vagabundo. Ahora la imagen y el sonido se han restaurado digitalmente para devolverle su esplendor original. Eso suena maravilloso. Uno de los más entrañables clásicos Disney. Abre los ojos. Una vida perruna puede ser mucho mejor. Walt Disney tiene el orgullo de presentar La dama y el vagabundo por primera vez en una edición especial en DVD Disney, en primavera de 2006. Yeah.